Empecé a trabajar como vendedora de mi suegro. Vine de provincia, yo soy de Ayacucho. Me vine por vacaciones con mi esposo y un bebé que tenía a visitar a mi suegro. Se iba a ir de viaje y me dice que no sé si podría yo quedarme en su puesto en la calle. A mi suegro le llamaban Chévere porque él es muy antaño en venta. Son los primeros vendedores de libros así ambulatorio. Aquí que llegué en el 2016, que fue justamente el año en el que empecé la universidad. Entonces, pues justamente por lo mismo que estaba cerca, fue que unos compañeros me comentaron, ¿no? De que hay variedad de libros, hay libros más baratos, y así fue como uno de ellos me trajo. Y pues se volvió también uno de mis lugares favoritos en el centro en realidad, porque pues sí, efectivamente, encontraba variedad de libros y era un lugar que me gustaba. La palabra quilca viene del origen quechua y significa justamente escritura. Entonces miren ustedes la relación que podría haber, ¿no?, entre la calle y los libros o el periodo de apogeo cultural que hubo en esta cuadra. Esta es una calle que tiene 6 cuadras y que a lo largo del tiempo ha ido cambiando de nombre muchas de las calles, pero el nombre se ha mantenido. Y la época de los libreros se da justamente en la década de los 80. Fue una lucha titánica entre los libreros que se juntaron entre ellos para expulsar de las calles a prostitutas, gente alcohólica, ¿no?, gente de mal vivir que abundaba por las calles de Lima en esa época. Y poco a poco ellos empezaron a alquilar locales y empezaron a utilizar esos locales para ofrecer libros, pero libros no de cualquier tipo, libros considerados tesoros. Siento que un tesoro en realidad que encontré es una edición que yo había estado buscando por mucho tiempo en uno de mis libros favoritos. Y pues en realidad lo había estado buscando en distintas librerías, había ido incluso a ferias de libros y no lo encontraba. Todos me decían que esa edición ya no salía, que no lo iba a encontrar en ningún lugar. Entonces decidí venir a buscarlo acá y buscando entre todos los stands, pues en uno de ellos me dijeron que no lo tenían, pero que lo podían conseguir. Entonces, a la semana siguiente regresé y ya tenía el libro. Bueno, en realidad sí lo había buscado bastante, ¿no? Entonces, sí me gustó conseguirlo y estoy totalmente agradecida con la persona que lo consiguió. Todos los libros tienen clientela, busca la gente. Lo más antiguo consigues, lo vendes. Entonces, a todos los gustos, en toda esa cuadra venden para todos los gustos. Hay de ciencias sociales, de filosofía, arte, de todo consigues. Y cada una de las tiendas tienen diferentes títulos de libros. Este alcalde Alberto Andrade genera toda una movida en ese momento. Y es ahí donde surge el Boulevard de la Cultura, Averno, el centro cultural, que es básicamente contracultura, y es un lugar en donde las personas jóvenes que no se ubicaban dentro de una sociedad que no los reconoce, se podían expresar libremente. Entonces, esa época dorada va de los 80 hasta los 90. Ya pues de un tiempito aparece esta feria de libros. Nosotros no sabíamos que era feria de libros, nada, sino simplemente nos fuimos, al día siguiente vamos a tenerlo como siempre y encontramos unos módulos que estaban de la mitad de la cuadra para arriba. 10 años será que el negocio de ventas ha bajado por la aparición de la nueva tecnología, no por la internet. Ya la gente no venía a comprar. Ya no, pues más se dedicaron a la tecnología, entonces bajó la venta de libros. Es el gran reto, porque en una época de virtualidad, en donde todo se puede encontrar por internet, pero sí se va a mantener. Se va a mantener como lo que fue, un lugar en donde vas a encontrar tesoros. Por ejemplo, ahí podías encontrar una colección del Quijote hecha a finales del siglo XVIII, completa. O encontrar, por ejemplo, los estudios de Marx, ¿okay?, el Capital, pero bajo una visión marxista. Tesoros que jamás vas a encontrar en una librería común y corriente. Estos tesoros se van a encontrar aquí. Documentales que solamente la gente que busca, la gente que conoce o que quiere saber más allá, la va a encontrar. Entonces la gente están volviendo a comprar nuevamente los libros en físico
porque les agrada tener el libro y no les dificulta o no les malogra la vista, porque muchas clientes que vienen dicen, ah, no, yo prefiero mi libro físico porque con internet estoy así, a veces se me va, se me borra, ah, no, es un caos, no, no quiero, quiero mis libros. No sé, el hecho de, por ejemplo, cuando me compro un libro nuevo y lo abro, ¿no? Le saco el plástico, tiene un olor especial, un olor que, no sé, es totalmente diferente, que no lo encuentras en otro lugar. Me encanta, siento que tocar un libro es como conectarme con un mundo nuevo, escapar de la realidad. Soy de las personas que, por ejemplo, me desperté un día y, por ejemplo, quiero leer algo que sea romántico, ¿no? Entonces voy a mi librero y agarro uno de esos libros y siento que es como que entrar a un mundo nuevo, un mundo totalmente diferente al que tal vez estoy viviendo en ese momento. Ahora, para los niños es indispensable tenerlo en físico, porque mira, hay material didáctico para un niño de 3 años. Entonces, ¿qué hacen los padres? Ahora se han dado cuenta de eso y vienen a comprar pues cuentos, material didáctico y todo. Yo empecé en la lectura cuando tenía aproximadamente unos 6 años. El primer libro que me regaló mi mamá fue Los Sesos Bebés, ¿no? Y tengo que aceptar que en ese momento pues no me gustaba mucho leer, ¿no? Lo veía como tal vez una obligación, algo que tenía que hacer porque también empezaba en el colegio. Pero cuando ya tenía entre 8 y 9 años, fui a la casa de uno de mis tíos y mi prima tenía el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Empecé a leerlo y me gustó. Entonces, desde ese momento pues prácticamente yo no he parado de leer. Me emociono con mis libros, cada libro que llega me da bastante alegría y tengo clientes de todas las edades y me siento feliz, eso me causa alegría, esto me causa alegría. Creo que lo que más me gusta en sí es el trato que te da la gente, es muy diferente a, por ejemplo, cuando vas a una librería en un centro comercial. Siento que son más cálidos, como que se interesan más en ti, en lo que te gusta, en qué estás buscando y la variedad, ¿no? Es bastante variada en realidad y pues los precios también son accesibles, ¿no? Entonces hay infinidad de libros y en realidad más que todo por la atención que te dan. Yo conozco papás hace 40 años que traían niños así pequeñitos. Y yo los atendía, señora, tal libro, y como yo tengo material para niños, eso tengo, y los niños contentos. Y cada quincena ya venía, papá, mis libros, ¿no? Señorita, no, o sea, y eso me causa emoción, me da a veces pena, y digo, ay, pucha, que ya soy abuelita. Primero, para lo de leer, que en realidad a veces al principio puede parecer un poco aburrido, ¿no? Pero si encuentras como que el libro perfecto, el libro que es para ti, entonces pues poco a poco le vas a ir agarrando el gusto, ¿no? Y va a llegar momentos en los que, por ejemplo, vas a estar leyendo un libro y te vas a sentir totalmente identificado con lo que está sucediendo y vas a querer leer más y no vas a poder parar. Y respecto a Quinta, es un lugar en el que podemos encontrar distintos libros en realidad, distintas ediciones, ¿no? Que tal vez ya no podemos encontrar en otros lugares como en las librerías, pues en los centros comerciales, incluso hasta en las ferias de libros, ¿no? Me ha ocurrido que he venido a Quinta y he encontrado libros que me decían ya que no iba a ver, ¿no? Que ya no iba a poder encontrar o que tal vez no tenía que comprar por internet, pero que ellos lo tenían y si no tenían, pues se lo consiguen. No, buscan la manera de conseguírtelo y al final pues lo logran, ¿no? Si yo tuviese que cerrar, no creo que cerrara. Ahora, mis hijos son mayores, algunos tienen su empresa y ellos me dicen que yo debo descansar, mejor que ellos ya van a administrar esto, todo más modernizado, todo codificado y todo. No, dije que no. Yo no pienso dejar trabajar hasta que Dios me permita y yo sé que hasta anciana voy a querer trabajar. Me gusta, me encanta, conozco mi trabajo.